están? Espero que todos estén muy muy bien. Hoy vengo con un video de productos terminados, algo capilar, facial, algo chiquito de maquillaje, y empecemos para no hacerlo más largo. Hace muchísimo tiempo que no hacía este video y la verdad es que es por pura y física pereza de guardar y guardar y guardar frascos. No tengo mucho espacio para guardar, entonces como que tiro los empaques y se me olvida por completo hacer el video. Y bueno, nada, tengo algunos que se han acabado como seguido, entonces los he ido acumulando. Lo primero que quiero mostrarles es esta caja. Esta caja es de pastillitas Corega. Hagan de cuenta que son como Alka-Seltzer, pero son para limpiar prótesis dentales y aparatos dentales. Entonces, lo que tú haces es poner un vaso y pones la pastillita y metes, en mi caso, el retenedor. El retenedor removible que tengo después de la ortodoncia, pues lo meto en esto, lo lavo así, pues lo higienizo de esa manera. La caja cuesta 18 mil pesos, trae 30 cápsulas, una cápsula por día, y pues a mí me parece fantástico. Es la tercera caja, si no estoy mal, o quizás la cuarta caja que uso, y no voy a dejar de comprarla porque de verdad es limpia bastante bastante bien los retenedores, así que súper recomendada. También quiero resaltar la labor de este shampoo color. Esto es de Laboratorio Naprolab. Bueno, es un champú libre de sal que cuida el color, antioxidante con filtro UV, enriquecido con vitamina E y provitamina B5. Hace muchísimo tiempo, creo que 8 meses, no, de pronto más, me lo regalaron y lo empecé a usar, pero luego lo alterné con otro y luego volví a él, y no es mucha cantidad, son 200 ml, pero la verdad que las veces que lo usé, lo que tengo que resaltar era que me limpiaba muy muy bien el cabello. Otra cosa que tengo que mostrarles es este gel de ducha. Dice gel NutriSoft, aceite de almendras y proteínas de leche. Es de Natural Feeling, esto es una marca que la venden en tiendas de uno. Esto tiene aceite de almendras y proteínas de leche. Dice que es para hacer como un baño en la ducha, ¿no? Después de que limpias tu cuerpo, esto huele delicioso, entonces te lo pones y pues te nutre y te queda un olor, una fragancia divina, y la piel te queda suavecita. Bueno, pues yo nunca lo usé en la ducha, realmente lo compré para mi rostro porque yo no puedo usar cualquier jabón para lavarme el rostro. Encontré esto y dije, bueno, voy a usarlo. Es enorme, tiene 750 ml y más o menos está como en 5.000 pesos, 5.000 o 6.000 pesos. Eso es muy muy económico para toda esta cantidad. Es de la línea, yo creo que es como para bebés, pero bueno, nada, me sirve muchísimo. Ya tengo dos más ahí guardados para poder almacenar lo que necesito realmente en caso de que se acabe. Y pues nada, súper recomendada para esas pieles como que cuando las lavas con jabón se resecan. Para esas pieles esto sirve. No estoy diciendo para piel sensible porque mi piel no es sensible, ojo. Ok, y el siguiente es esta agua micelar de Bifaz. Es un agua micelar que encontré en Colsubsidio, supermercado Colsubsidio. Me costó 15 mil pesos, 14 mil, y me fue súper bien con ella. Miren, impactada estoy con la forma en la que limpia este producto el rostro. O sea, me llevaba mucho menos tiempo que con otras aguas micelares. Lo único que no me gustó es el olor. El olor es terrible, el olor es fuertísimo. No sé cómo describirles. No sé cómo describir el olor, pero es bastante fuerte para mi gusto. No lo acerques a los labios jamás, porque donde te llegues a pasar la lengua por los labios, me pasó creo que todas las noches que la usé. Y ya,
Pero sí, es muy buena y está medicada, no, como que hecha para pieles sensibles. Esta sí, me encantó. Esta está nueva, pero porque yo tiré a la basura el frasco, el primero que se me acabó. pero dije, bueno, ya que la tengo, sí la voy a mencionar. La compré de nuevo. Está alrededor de los 30 mil pesos, 35 mil pesos. Esta es una crema de Garnier 3 en 1. Esto es crema tanto de día como de noche. La puedes usar de mascarilla. Promete 48 horas de hidratación con antioxidantes, aloe vera y almendra. Oh, por Dios, todo lo que sea de almendra, bendita seas, almendra. Oh. Bueno, esta crema yo no la empecé usando de día. De día yo uso la Nivea. No sé si la gente que está aquí en el canal y que ha seguido como mi proceso de piel y todo esto que yo hablaba antes, sabe que yo solamente uso las cremas de Nivea para el día y también para la noche. Pero esta la usé de noche tipo mascarilla, o sea, máscara, ¿no? Entonces yo me la ponía y dejaba blanca la piel y dejaba que se absorbiera. Ok, divina. Al otro día la piel amanece perfecta, preciosa, divina, como una porcelana, cual geisha, no, perdón, cual piel de geisha. Divina. Sí, recomendadísima. No es económica, es costosita a comparación con otras, pero es buenísima. Ok, de maquillaje. Resulta que yo casi no termino el maquillaje, porque siempre me están regalando cositas y me regalan y me regalan y me regalan. Y por más de que quiero terminar algo, no lo logro terminar. Entonces, bueno, esta BB Cream la he usado ya dos o tres veces. Ya estoy como en la cuarta, en el cuarto frasquito. Me encanta porque es como un sobrecito. Y bueno, nada, cuesta $6. No sé quién la vende en Bogotá, en Colombia. Sencillamente yo la pido a Estados Unidos. Alguien que va me hace el favor y me la compra. O si hay promociones, yo la pido por correo o algo así. Súper recomendada. De hecho, hoy la tengo puesta y van a ver cuando haga el video de este look de ojos. Cuando lo suba, van a ver cómo la uso. Así que es divina. A mí me encanta esa BB Cream, de verdad. Es súper liviana, tiene protección solar de 20, no es mucho, pero pues igual tú te pones tu protector por debajo y ya. Pero sí, está muy muy chévere. Y finalizo con este, no sé, o sea, esto es como la belleza en shampoo, la belleza hecha shampoo. Resulta que L'Oréal tiene esta línea que es de arcilla purificante. Yo compré el shampoo arcilla purificante, dice cabello como recién lavado durante 48 horas. Y usted dice, no, porque lo tengo graso, esto jamás me va a durar 48 horas. A ver, la grasa de mi cuero cabelludo no es extrema, ¿sí? Pero a los 2 días, 3, yo ya estoy con cualquier shampoo, ya estoy lista para lavar el pelo. O sea, el tercero ya es, recógete una cola o mira a ver qué vas a hacer, champú en seco o algo así, porque seguro necesitas lavado. Bueno, con esto no. Con este champú el pelo me puede durar hasta 4 o 5 días sin lavar. Y viéndose bien, bien, bien. Hoy es el cuarto día. A ver. No es el pelo que súper brilla, pero no es el pelo grasosísimo como cuando pongo otros shampoos que son de pronto que actúan menos en mi cabello. Y pues hasta aquí llegó este video. De pronto es muy largo porque hablo mucho, pero realmente es muy corto y muy rápido de hacer. Entonces, nada, me encanta compartir con ustedes esto porque yo sé que muchas opiniones de las que nosotras que estamos aquí grabando y haciendo todo esto, les damos, les van a servir por si quieren comprar algo o más o menos se identifican con lo que nosotras usamos y pues les sirve. Así que espero que Dios bendiga tu vida, espero que este mes sea el mes donde tú definitivamente tomes esa decisión importante y abras la puerta de tu corazón a Cristo. Solamente tienes que decirlo en oración, no tienes que hacer nada loco, nada raro, nada extremo. Sencillamente enciérrate en tu cuarto, cierra tus ojitos, ponte de rodillas
y clama a Dios, Dios tu creador, el único que tiene poder sobre tu vida y sobre muchas cosas que pasan, por no decir que sobre todo. Besos y abrazos para ti, que Dios te bendiga de verdad, de mi corazón, solamente buenos deseos para ti. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida y si estás pasando por un momento crítico, espero que el Señor te sustente, espero que realmente te sientas acompañado o acompañada en este momento. No dejes de verdad de mirar hacia el cielo e interiorizar esas ganas que tú tienes de que Dios entre a sanar ese aspecto de tu vida que está fallando en este momento. Besitos y abrazos para todos ustedes. Oro por ustedes todos los días. Para los que dan like y para los que dan dislike, también hay oraciones. Besitos y abrazos. Muchos besitos hoy. Chao, chao.